El MIDE está habilitado, porque tiene una licitación abierta todo el año, a cuando el sistema lo requiere conveniente, compra las chapas para aquellas cuestiones que, aquellas casas que se han volado con los vientos, compra colchones para aquellos lugares masivos donde la gente participa, y bueno, y después participa de igual manera que el resto de los organismos, como SERACE, Ministerio Interior, Ministerio de Defensa. A priori, ¿mucha gente estaba por fuera de los programas del MIDES que hoy son afectados? Sí, porque lo que estamos viendo es que la modalidad de lluvia va cambiando lo que eran las cotas, o sea, el metraje de zona inundable sobre el nivel del mar. Eso hace que los grupos humanos sean más heterogéneos. También tengamos en cuenta que hay cada vez menos cantidad de personas en situación de pobreza extrema, que es básicamente la población atendida por el MIDES, pero acá tenemos un problema locativo. Personas que han ido construyendo sus viviendas en lugares que no eran los correspondientes, porque allí las inundaciones, sobre todo nos basamos en la última que fue la del 59, la grande, llegó el agua hasta ahí. Entonces eso es lo que tomamos como medida nosotros para recomendar los realojos posibles que se puedan hacer por medio de MEVIR, del PIAI o del Ministerio de Vivienda. ¿Es una ayuda temporal o va a seguir con la tarjeta? No, en principio la duplicación de las tarjetas es por 2 meses y las tarjetas que se dan son lo que llamamos nosotros tarjetas provisorias. Se dan por un periodo corto de 5 o 6 meses y en ese transcurso se hace una visita para ver cuál es la real situación del hogar en esos territorios.